El líder estudiantil Rodrigo Espinosa dio a conocer que están demandando la reintegración de estudiantes que fueron expulsados durante la crisis sociopolítica en algunas universidades públicas del país. Vemos que por grandes represalias que han habido, algunos han sido borrados sus registros académicos, otros han sido expulsados y a otros actualmente se les está negando la matrícula. Es vital lo que nosotros vemos que es muy importante, la necesidad de seguir estudiando, de seguir retroalimentando lo que es el aprendizaje. Por eso una de las esperanzas que se mantienen es nuevamente el reintegro a los estudios, aunque eso no significa que todo va a estar en la normalidad, ya que lo que es reintegrarnos a la actualidad académica, o sea, nuevamente a las universidades, es como seguir luchando y batallando desde adentro ahora, dando una mayor presión de lo que nosotros estamos exigiendo como estudiantes de autonomía universitaria, lo que es el respeto a los derechos humanos y a los derechos de nosotros los estudiantes y como jóvenes. Espinosa expresó que no será fácil retornar a dichas universidades por varios factores. No hay verdadera comunidad, iniciando por las entidades del gobierno que hay, como los sindicatos de profesores que son inclinaciones al Partido Sandinista o a la misma Unión Nacional de Estudiantes, que sabemos que defienden a capa y espada las decisiones unilaterales del gobierno. Y sabemos que hay represión, por ejemplo, han habido compañeros míos que les han dejado las clases, los han obligado a repetirlas, dándoles un aplazamiento en las clases. Noticias 12, Darlene Téllez.